Hører du det? Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión, esta linda tarde 6, es 6 de julio ya, qué rápido Nos encontramos el día de hoy en el estudio de mi amigo Javi Machín, donde vamos a estar haciendo este, un, un pequeño video sobre introducción al jazz, titulado ¿Cómo estudiar un estándar? Este, vamos a estar acompañados de Emiliano Pacheco en la guitarra y Daniel Villapo lo que acaban de escuchar es un tema que se llama Monk's Dream, del pianista estadounidense Thelonious Monk, precisamente con Daniel y con Emiliano, ahí en la guitarra y en el bajo, respectivamente. El día de hoy nos vamos a enfocar a lo que es la forma. No sé si les ha pasado que muchas veces han ido a un concierto, ya sea de jazz o de cualquier otro género. Y han visto que los músicos empiezan a tocar, empiezan a improvisar, y de repente llega un punto de sincronía y terminan. No hay determinados golpes que ya están ahí. Y uno podría decir, bueno, o sea, tal vez está estudiado, pero ¿qué pasa en las jams? Que empezamos y hay gente que conoces, pero que no has tocado, o que es la primera vez que los ves, y empiezan a tocar. ¿no? Dices, bueno, no se conocen, están haciendo, tal vez el proceso de jam sea diferente, pero hay sincronía. En esos casos lo que estén haciendo es siguiendo algo que se llama forma. Toda la música popular tiene forma. Es muy extraño encontrar música que no tenga una forma ya establecida dentro de, dentro de sí misma. De hecho, hay ya fórmulas preestablecidas en la música, como la forma blues, o en este caso lo que vamos a trabajar es la forma de 32 compases, conocida como la forma canción. Esta forma se va a caracterizar por tener cuatro partes una A de 8 compases, una segunda A de 8 compases, una B y después una tercera A que es en lo que vamos a estar abarcando. No se les olvide hacernos preguntas, dejarnos sus comentarios, vamos a hacer una ronda de preguntas al final, sobre todo pues también pueden si les queda alguna otra cuestión ahí que quieran hablar o quieren estar más pendientes de nuestros videos y de lo que hemos estado haciendo tanto Javi como yo nuestras redes sociales van a aparecer ahí a lo largo de este video entonces denos like síganos estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo de verdad no se van a aburrir y espero que esto sea súper útil para todos nosotros entonces lo primero que hicimos, como ya les dije, fue trabajar sobre la pieza. Hice acompañamientos simples dentro de esta misma pieza que se basan en golpes que acentúan una parte de la melodía, conocidos como hits, y un poco de ritmo. Y ya este, la idea principal de tocar estas piezas cuando estamos empezando es aprendernos la forma. Esta forma de 32 compases nos va a permitir hacer muchísimas cosas la mayor parte de la música popular sobre todo de esa era se basa en 32 compases y a veces aunque no lo creamos hay canciones de música rock que tienen estas figuras o blues o reggae o ska etcétera etcétera o sea, podemos encontrar tantos ejemplos como sea imaginablemente posible o sea, en este caso la mayor parte de los estándares de jazz van a tener dos formas la forma blues de 12 compases que podremos ver en videos posteriores. Y esta forma de 32 compases conocida como forma canción. Hay formas canción con cuestiones armónicas como los rhythm changes, que se basan precisamente en 32 compases también, pero ya tienen una estructura armónica preestablecida. Hay formas de 32 compases que no tienen estructuras armónicas preestablecidas, pero lo que sí nos interesa es basarnos en las formas clásicas. Ya sea para empezar a tocar jazz, para empezar a tocar este no sé, música estándar que acompañen o cosillas así, debemos de recordar que menos es más. Es decir, mientras menos elementos o menos amontonados estemos, podemos dejar a todos hablar y tener un discurso congruente. Hay que pensar que la música es como llevar una conversación. Entonces, si uno habla encima del otro y encima del otro, es evidente que no nos vamos a poder llevar. Y también la forma nos va a permitir desarrollar la plática, irlo congruente, hacer las paradas necesarias para que nuestra música respire, en este caso nuestra plática pueda respirar, y, cuando se y sepamos qué espacios vamos a poder intervenir. En este caso, ya que tocamos la pieza o el tema principal, es un tema muy corto, en realidad si lo vemos así, 32 compases, después vienen las partes que hacen lo característico del jazz, las partes de la improvisación. Vamos a empezar acompañando de la manera más sencilla a mi amigo Emiliano, entonces van a ser ocho compases de guitarra. ¿Listos? Pueden dar cuenta, en este caso, como Emiliano está empezando a desarrollar una idea melódica que va de menos hacia más, nuestro trabajo es hacer que él se sienta cómodo. Entonces lo que yo estoy haciendo es acompañando con ritmo un poquito, o sea, no estoy metiendo tal vez un juego del toms. Como podría hacerlo en otro tipo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo acompañamientos básicos. ¿no? Ya posteriormente podríamos meter platos, o podríamos meter toms, pequeños acentillos por ahí o desplazamientos, pero lo principal es buscar que se entienda la idea melódica que está desarrollando Emiliano. En este caso se improvisa sobre la misma forma, es decir, nuestra pieza de 32 compases, Emiliano lo que hace es que la misma armonía de 32 compases la va desarrollando. Y va exponiéndola. Si decimos va a tocar dos vueltas de, de forma, eh, va a tocar 32 compases una vez y se repite 32 compases. Es decir, A1, A2, B, A3. Y otra vez, A1, A2, B, A3. Podría ser confuso. Y uno de los principales problemas que nos topamos o que a todos nos ha pasado cuando empezamos a estudiar estándares es que se juntan las tres A. O sea, la A3 con las primeras dos A y ya empezamos a chocar desde ahí. Solamente es una cuestión de práctica. Algo que les recomiendo muchísimo es que escuchemos la canción, ¿no? La música podría estar en papeles, de hecho encontramos esto, estas piezas en los famosos real books y ahí está bien, pero hay que entender que tiene su fraseo particular y sobre todo pues, tiene su melodía en particular, ¿no? Que es lo que lo hace interesante. Entonces, mientras más lo escuchemos o sea, ya en la vida práctica, más fácil se nos va a quedar y más fácil vamos a interiorizar lo que es la forma. Bueno, él va a desarrollar su idea a partir de dos vueltas de forma y nosotros vamos a poder acompañarlo de diversas maneras. Hay otros recursos técnicos. En este caso vamos a acompañar a mi amigo Dani, que va a improvisar igual ocho compases, y yo lo voy a acompañar nada más que en lugar de las baquetas, voy a utilizar mis escobillas. Ok, en este caso lo que hice solamente fue un ritmo base de escobillas, patrones de escobillas, que permitan que Dani, al tener un registro en el bajo, un poquito más grave, pues no sea consumido por, por los registros bajos graves de la batería. Entonces buscar sonoridades o matices o texturas no quiere decir que siempre que acompañemos un bajo lo tengamos que hacer con escobillas podemos junto con él dar todo el rango melódico que el bajista pueda hacer eso va a depender de él porque el instrumento pues, tiene desde rangos pianos hasta rangos muy altos no muy fuertes entonces pues solamente es irnos con él es ir agarrando las ideas que él va haciendo la comunicación espontánea que es parte del jazz pero sobre todo conociendo bien la forma. Cuando conocemos la forma sabemos cuándo va a haber un cambio, qué clase de cambios puede hacer, o sea, hacia dónde llevar las piezas, y sobre todo dónde va a empezar y terminar. Eso es lo importante, empezar y terminar juntos cada sección. Muy bien. Este, ahora, la parte interesante es el desarrollo motivico para hacerlo solo, su improvisación, sobre la forma. En este caso, en la batería nosotros no tenemos la parte de la armonía. Nosotros lo que tenemos son cuestiones más rítmicas, por lo que les recomiendo que lo subdividamos. Si nosotros tenemos nuestra forma de 32 compases, trabajarlo por 8 compases. La A1 tiene 8 compases, la A2 tiene 8 compases, la D tiene 8 compases y la A3 tiene otros 8 compases. Entonces, empezar a desarrollar pequeños motivos. Si 8 compases llegan a ser problemáticos con nosotros, no se preocupen, o sea, a todos nos pasa vamos a trabajarlos por secciones de cuatro. ¿no? La idea es que vayamos utilizando las pequeñas secciones para construir y estemos, pues, sobre todo conscientes de qué es lo que vamos a hacer. Recuerden que no es necesario que hagamos blasters o que mantengamos aquí figuras rápidas o que queramos amontonar todo, sino, no tendría mucho sentido musical lo que estamos haciendo, ya sea para acompañar un estándar dentro de un pequeño café o dar un gran concierto siempre tenemos que pensar en el sentido musical que hay en expresar nuestras ideas lo que voy a hacer voy a tocar ocho compases con una idea melódica este que se va a basar en la melodía principalmente es decir voy a procurar tocar la mayor parte de las cosas de la melodía del principio dentro de la misma materia Ahí prácticamente he tocado el tema de la batería, ¿no? o el tema principal en la batería, metiendo un par de adornos, un par de remates, es la primera aproximación que vamos a tener, si no conocemos el tema, pues es muy difícil improvisar sobre eso, si sí podemos hacer otro tipo de cosas no solamente basarnos en el tema, sino también en figuras que estamos haciendo. Voy a utilizar figuras simples como negras, corcheas, tresillos y silencios para desarrollar este otro tipo de solo. Uno, dos, uno, dos. que hice ahí fue evitar utilizar este roles o utilizar figuras con flams, drags o diferentes rudimentos, hacerlo un poquito más melódico, llevando los tiempos 2 y 4 en el hi-hat y sobre todo desarrollando ideas que sean fácilmente cantables. Recuerden que si podemos cantarlo, podemos tocarlo, ¿por qué? Porque es el proceso de ya estar conscientes al respecto. Entonces, recapitulando un poco de lo que vamos viendo de la forma pues tenemos nuestro tema principal, tenemos la improvisación de los instrumentos, en este caso decidimos que guitarra, o sea, Emiliano improvisara antes, después de tocar dos formas, este, nuestro amigo Dani improvisa dos formas, o sea, dos vueltas de forma, yo improviso dos vueltas de forma. Si sí, ya se vuelve una pieza un poquito más grande, más compleja, pero también hay otro tipo de interacciones. Generalmente, si escuchamos piezas de jazz, en especial la, la era del bebop, del hardbop, del post postbop, o sea, hay ejemplos, hay una enorme variedad de ejemplos, está muchísimo antes de bebop. ¿no? O sea, es, podemos encontrar que los músicos tocan algo que se llama trades, los intercambios. Hay diferentes tipos de trade, en este caso vamos a hacer trades de 8 compases. ¿Qué quiere decir? Que en Emiliano va a hacer 8 compases, después yo voy a hacer 8 compases. En este caso voy a acompañarlo con las baquetas y vamos a desarrollar juntos una idea. <music> Ahí Emiliano tendría que estar haciendo otro acompañamiento. En este caso vamos a interactuar entre tres. Lo que quiere decir que tenemos ocho compases de Emiliano, o sea, una A, la segunda A sería batería, la parte B sería el bajo y la última parte sería la batería. Voy en este caso a acompañar la parte B de la pieza de Monstream. Este, en los ocho de Dani, pero utilizando las escobillas igual para que vayamos viendo los recursos. Y no solamente voy a utilizar las escobillas para este, acompañar a Dani, sino que además mi parte, mis ocho compases, los voy a improvisar con la misma. <laughs> Okay. ahí como podemos apreciar si hacemos las cuentas de nuestro estándar se cumpliría una vuelta lo que estamos haciendo es buscar que todavía se vuelva más interactivo yo sé que es difícil a la hora de estar tocando estar intercambiando entre baquetas y escobillas lo estoy haciendo de manera práctica para que logre apreciarse eh, un poquito más pero no significa que tengamos que siempre acompañarlos, insisto, es a los bajistas con las escobillas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dividir todavía más esto en los famosos cuatros. Vamos a acompañar los cuatros. En este caso con las escobillas, no, la, no los voy a utilizar para acompañar el bajo. Voy a acompañarlos. Es decir, Emiliano va a ser cuatros, yo voy a hacer cuatros, Dani va a hacer cuatros y yo voy a hacer cuatros nuevamente. Si los vemos eh, desde una forma, sería un 8, un una A, y otro 8, una A, la A2. ¿Listo? <music> Bien, aquí como podemos ver, la interacción ya se siente más lógica o sea, más natural precisamente porque no lo estamos deteniendo. Lo que él hizo fueron ocho compases, yo, perdón, cuatro compases, yo otros cuatro compases, Danny cuatro compases y así nos vamos. En este caso lo estamos haciendo en formato de trío, pero puede haber piano, puede haber contrabajo, puede haber saxofones, o sea, más partes significa mayor interacción. Lo que comúnmente se hace en los intercambios es que si hay este instrumento se turnan con la batería, ¿no? Tradicionalmente. Si fuera el caso de un cuarteto, podríamos tener un saxofón y después la batería. O sea, cuatro compases de saxofón, cuatro compases de batería, cuatro compases de guitarra, cuatro compases de batería, cuatro compases de bajo, cuatro compases de, ba de batería. Es lo que tradicionalmente se hace. No quiere decir que porque yo sea baterista lo voy a tocar así sino que es algo que viene dentro de la tradición, precisamente porque la, los instrumentos armónicos melódicos tienen más tiempo que están improvisando. ellos ya tocan otras vueltas y ocasionalmente no tenemos vueltas de este solamente batería. Cuando hay, pues se busca que la interacción sea lo mayor posible. O sea, podría hacerse lo mismo, pero en lugar de la batería de la guitarra o en lugar de la batería del saxofón. No sé, o sea, tenemos tantas posibilidades que depende de cómo ustedes interactúen. A la hora de llamear, pues es algo que ya no está tan preestablecido, sino que agarramos esta forma tradicional de cuatro compases un instrumento, cuatro compases la batería, cuatro compases otro instrumento, cuatro la batería. Es decir, buscamos ya las cosas que se hacen por costumbre ¿no? y las formas más tradicionales o más comunes en que todos podemos interactuar sin perder la, pues, precisamente la forma. Ahora, no se les olvide. Antes que nada, seguirnos en nuestras redes sociales, los invito, este, aparecen en pantalla, tanto de mi amigo Javi como, como mías. Estamos subiendo videos constantemente. Estoy compartiendo tips de cómo estar estudiando. También pueden preguntarme si lo necesitan. Así de pues, patrones clásicos de jazz o patrones clásicos de escobillas. Con mucho gusto siempre estamos compartiendo información. Mi amigo Javi hace unos videos increíbles, entonces, pues no se les olvide suscribirse, darnos like, seguirnos. Pero sobre todo pueden hacer preguntas aquí. ¿no? Hagan este video, llénenos de preguntas, hagamos lo más interactivo para compartir información entre nosotros. Si tienen algo que aportar también, con mucho gusto, con mucha confianza, podemos estar, hacer, uh, estar haciéndolo. Los invito también a seguir a mi amigo Emiliano Pacheco en sus redes sociales, tanto Instagram como Facebook, y a mi amigo Dani Villapo en sus redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Están haciendo cosas maravillosas, todos los músicos. Aprovechamos la cuarentena y estamos haciendo trabajos bastante buenos. No solo eso, también escuchen música como de las bandas originales que podemos encontrar dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, ya sea Plastic Machine o algunos proyectos que encontremos que sean de su agrado. ¿OK? Ya para terminar lo que nos corresponde a la parte de la forma, vamos a tener el famoso otro o tema final. Es decir... El mismo tema que tocamos al principio, lo vamos a tocar hasta el final para dar el refuerzo de qué es lo que estábamos tocando. En este caso, lo que voy a estar haciendo nuevamente es un, es un acompañamiento sencillo basándome en hits y un par de ritmos. No es el único acompañamiento que hay, pero esto ya podremos explicarlo en videos posteriores sobre orquestación y solos. Hay muchísima información que podemos estar compartiendo. Entonces, muchas gracias a los que nos están escribiendo y sobre todo a los que nos están viendo. Gracias por compartirlo. Y esto es Monk Stream de Telonis Monk. <music>

Muchísimas gracias, nos estamos viendo, un saludo, hasta luego.